Familia, buenos días, queridos alumnos. Estamos en nuestra clase de repaso del curso de física para el cuarto año de secundaria. Soy el profesor Esteban Matthews y comencemos con nuestro repaso. Muy bien, los temas que hemos visto nosotros durante todas estas 2 semanas han sido el MRU y caída libre. Muy bien, entonces tenemos el primero. En el MRV, ¿qué significa MRV? Significa movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? ¿Qué caracteriza al MRV? De que la velocidad varía. Hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. ¿Qué más? También tenemos que hay una aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración vendría a ser el cambio de velocidad en un determinado intervalo de tiempo. Esa aceleración es constante. Entonces hay que tener eso, ¿no? Ahora, cuando la velocidad inicial, o sea, cuando un auto o un móvil parte del reposo, significa que su velocidad inicial es cero. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y la aceleración, como ya lo dije, por ser MRV, es constante. Bien, ¿qué más tenemos que saber con respecto al MRV? Tenemos que saber lo siguiente. A ver, vamos a ver justamente algunos problemas que tienen que ver con el MRV. Muy bien, a ver, vamos a ver unos ejercicios que tienen que ver con el MRV. Me dicen, supongamos, ¿no? Un auto cambia su velocidad, dice, de 5 a 8. Vamos a ver. Me dicen a mí que un auto cambia su velocidad, tiene como velocidad inicial, vamos a colocarme por acá, tiene como velocidad inicial 5 metros por segundo, ¿no? 5 metros por segundo, ¿qué más? Tiene como velocidad final. A ver, tiene como velocidad final 11 metros por segundo. Metros por segundo, ¿no? Tenemos velocidad inicial 5 metros por segundo, velocidad final 11 metros por segundo, ¿no? Además me dicen la aceleración. La aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, me están pidiendo ya el tiempo. Entonces, vamos a colocar bien. Me están pidiendo hallar el tiempo. Entonces, ¿cuál será el tiempo que se requiere? Entonces, vamos a solucionar ese problema. ¿Sí? Entonces, miren, mayormente los problemas del MRV te van a pedir o velocidad inicial, o velocidad final, o aceleración, o tiempo, o distancia. En este caso, como no hay distancia, no vamos a usar la fórmula. Acá lo que tenemos que usar es esta fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial. Vamos a colocar velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Aceleración por tiempo. Esa sería mi fórmula del MRV. ¿Sí? Es una de las fórmulas, porque son en sí 4 fórmulas que se tienen que usar para ese tipo de problemas, pero estamos practicándolo o estamos viendo un ejemplo para que ustedes sepan cómo trabajarlo en un problema, ¿no? Hay fórmulas que te van a pedir distancia, hay otras que te van a pedir velocidad inicial, hay otras que te piden velocidad final, otras que te piden tiempo, otras que te piden aceleración. Acá estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Que ustedes tienen que plantearlo, ¿no? El caso dice lo siguiente, a ver si lo podemos observar, ¿no? Justamente, a ver, vamos a ver. Justamente me dicen esto, ¿no? Me dan todos los valores. Ajá, ahí está. Perfecto, lo estamos viendo.
Me dice que un auto cambia su velocidad de 5 a 11, de 5 metros por segundo a 11 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad inicial es 5 metros por segundo, la velocidad final es 11 metros por segundo, la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, el tiempo es que no sé. Entonces tenemos que usar la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final? 11. Ya lo habíamos visto. Ahí lo habíamos visto como dato. 11. ¿Cuánto es la velocidad inicial? A ver, vamos a ver. Vamos a verificar la información. Ajá. 5, acá está. Ajá. Justamente la velocidad inicial es 5. Vamos a reemplazarlo. 5 más aceleración por tiempo. Aceleración es 3 y el tiempo sigue siendo t. Listo, lo que tenemos que hacer ahora el 5 que está sumando lo paso a restar. Entonces, si paso a restar 11 menos 5 me da 6, ¿no? Vamos a decir el siguiente paso, 6, y esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 3t. Ya está. Finalmente, el 3 pasa a dividir. ¿Y t me da cuánto? T me da 2. Sí, T me da 2. O sea, ¿cuántos segundos demoró para poder llegar a esa velocidad? Demoró 2 segundos. ¿Ya está? Y ahí tenemos justamente un ejemplo que tiene que ver con el MRU. Ajá. ¿Qué más? Entonces ya hemos visto, en el MRU hay una velocidad inicial y una velocidad final. Quiere decir que la velocidad cambia. La aceleración no cambia. Es constante. Acuérdense de eso. La aceleración es constante. ¿Qué más? Tenemos que el tiempo, bueno, se sigue midiendo en segundos, la distancia en metros, ¿no? Y cuando tenemos una velocidad inicial, ¿no? Bueno, cuando tenemos un cuerpo que parte de reposo, se dice que la velocidad inicial es cero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y de ahí usar las fórmulas que ya se saben. A ver. Y el otro tema que hemos visto es el MVCL. ¿Qué significa MVCL? Movimiento vertical en caída libre, ¿no? Movimiento vertical en caída libre. A ver, ¿qué significa eso? Significa que un cuerpo va a caer libremente por efecto de la gravedad. Es lo mismo que el MRU, que el MRV, pero la aceleración ya tiene un valor fijo, que es 10, que lo estamos usando a nivel de colegio. Pero en sí, el valor aproximado que se usa a nivel mundial es 9,8. Es el valor de la aceleración que se usa de manera regular. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Formulemos algunas preguntitas para ver cómo ustedes van. Si un móvil que realiza MVCL alcanza una velocidad de 0 metros por segundo al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? A ver, cuando un móvil ¿sí? se lanza hacia arriba y llega a alcanzar una altura de 0 metros, ¿qué significa? Que a partir de ahí empieza a caer, ¿no? Yo lanzo algo hacia arriba y cuando llega a ser 0, cae. ¿Qué pasó cuando llegó a 0? Quiere decir que el móvil alcanzó su altura máxima. Quiere decir que el móvil alcanzó su altura máxima. ¿Qué más? Ahora, como la gravedad que se está asumiendo es 10, quiere decir que cada segundo que pase, su velocidad va a ir aumentando en 10 o disminuyendo en 10. ¿Cuándo va a disminuir? Va a disminuir cuando sube, ¿no? Cuando sube. ¿Y cuándo va a aumentar? Cuando baja, ¿no? ¿Cuándo va a aumentar? Cuando baja. Entonces, si un cuerpo, ¿no? es lanzado con una velocidad. Cada segundo que siga subiendo hasta que llegue a cero, su velocidad va disminuyendo. ¿Y de cuánto disminuye? De 10 en 10. A ver, miren, pónganse en su cabeza un ejemplo. Imagínense que una pelota tiene una velocidad de 50 metros por segundo, ¿no? Y lanzada hacia arriba. ¿Cuántos segundos demorará en subir? Cada segundo que pase va a perder 10. O sea, 50, 40. A ver, 50, 40, 30, 20, 10, 0. ¿Cuántos segundos pasaron? Pasaron 5 segundos. Ah, ya, en otras palabras, si la velocidad es 50, te le quito el 0 y sería 5. Claro, el tiempo que vas a demorar en subir sería 5. Y el tiempo que va a demorar en bajar,
también es 5. ¿Por qué? Porque está todo en un mismo nivel, ¿no? Si lanzo con 50, llega al piso con 50, ¿no? Entonces, miren, de 50 llega a 0 primero y de 0 llega a 50 otra vez. ¿Cuál será el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo sería 5 de subida, 5 de bajada, eso van a ser 10 metros por segundo. Ah, ya. O sea que cada vez que el cuerpo sube, la velocidad va a disminuir. Y cada vez que el cuerpo baja, la velocidad va a aumentar. Exacto. Y el tiempo, ¿cómo se calcula? Quitándole solamente el cero. Se le quita el cero a la velocidad y calculo el tiempo. Si fuera 60 metros por segundo, le quito el cero, serían 6 de subida y 6 de bajada, serían en total 12. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta para su examen. Ya les he dado algunos tips, les he hecho un ejemplo todavía del MRV, les he dicho qué características tiene el MRV, qué características tiene el movimiento vertical en caída libre. Entonces, les deseo la mejor de la suerte en su examen, muchachos, y nos vemos hasta mañana. Cuídense, chao.